¿Quién nos adeuda? ¿Quién debe de cancelar y asumir esta responsabilidad? Soy parte de los productores afectados con el tema de la estafa del año 2021. Ya son 3 años con la misma situación de que no se ha solventado el 100% de la cancelación de la deuda de los productores, donde se ha incumplido todos los acuerdos realizados en las mesas de trabajo. En el año 2021 se realizó la última zafra aquí en la central de Cumanacoa. Se arrimaron 21.000 toneladas de caña, donde fueron poco a poco pagándonos las cañas, pero todavía hay unos 17 productores que aún le adeudan sus pagos. Estamos hasta ahora padeciendo los productores de caña de azúcar. Es como ver que este dinero que era en el 2021, un dinero que podía ser aportado para el cultivo, para el campo, vemos que hoy en día se devaluó. Vemos como hoy en día no alcanza. Vemos como hoy en día se nos mueren los productores. Nosotros pedimos que se respete a los productores de Cumanacoa y que realmente cumplan con los acuerdos